Estamos en la ciudad de Itagua, en la cooperativa Zapacop, con socios de la cooperativa de producción de calzados en cuero, en el cual el Ministerio de Industria y Comercio, por medio del programa Incubadora de Empresas, apoyó con 130 millones de guaraníes, de los cuales el 35% fue para Capital Semilla y la diferencia en maquinarias. Ramón Torales Jaras, soy el presidente de la cooperativa Zapacó de producción consumo trabajador del cuero Zapacó Limitada. Actualmente somos 38 socios. El beneficio que nosotros hemos recibido a través de la incubadora de empresa del Ministerio de Industria y Comercio fueron tres impactos importantes. Uno es en el costo del calzado. Nosotros antes el costo era de 90 mil y ahora es 100 mil y ahora es 90 mil. Y también en la producción del calzado. Antes nosotros hacíamos todo a mano, con martillo, todo a mano. Ahora con la maquinaria que el ministerio nos donó, la producción en la calidad es bastante mejor y también en el volumen. Nosotros antes hacíamos 100 pares semanal y ahora 130 pares semanal. Y la proyección es abrir una escuela taller para aumentar la línea y la producción del calzado, apuntando otro mercado, ya sería Ciudad del Este o el Mercosur. Ahora nosotros firmamos un convenio con la cooperativa Corsur, que es la cooperativa suboficial que está en Fernando de la Mora. Y ahora tenemos un pedido de 300 pares en un mes que tenemos que hacer. En otros lugares, nosotros ahora estamos haciendo también un zapato que es para zapato de seguridad con punta de acero. Para la gente de construcción, de gente que trabaja en la obra, ya sea en surtidores y eso. Lo que en este momento el programa está en el proceso de incubación, de acompañamiento de 2 años del proyecto hasta que el emprendimiento se consolide. Lo que se está proyectando ahora es una escuela taller para ampliar la línea de producción y la cantidad.